Marqueros, bienvenidos a un día más de Martes de Marcas, detrás de la innovación, hoy con un invitado muy especial, Juan Antonio Vanegas, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Andrés? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias, gracias por acompañarnos, es un honor para nosotros tenerte por acá. Quiero que arranquemos de una vez con esto y que le cuentes a la gente tú mismo quién es Juan Antonio Vanegas, modestia aparte. Bueno, modestia aparte, es como si uno fuera a hacer todo un listado de logros que uno debería poner, pero al mismo tiempo un listado de aprendizajes. Cada logro viene como con tres aprendizajes al lado. ¿Quién soy yo? Pues realmente llevo más de 12 años trabajando en multinacionales en consumo masivo, liderando los departamentos de marketing y de investigación de mercados en estas multinacionales. Y al final he decidido ser un emprendedor. Entonces, en estos momentos fundé mi propia firma de consultoría, se llama Gravity Consulting, de una vez estoy haciendo ahí la La cuña. cuña. Pero es una firma donde lo que yo quise fue sintetizar, digámoslo así, todo ese aprendizaje que tuve durante 12 años en estas multinacionales y sintetizarlo en un proceso. Y me inventé un proceso que se llama el proceso Gravity, en el cual yo estoy ofreciendo todo ese aprendizaje para nuevas compañías. Ese es el punto de vista profesional. A nivel personal, sí, pues soy un bogotano, 37 años, casado hace 10 años, tres chiquitos y una persona que le encanta aprender de todo un poquito. O sea, yo creo que desde mi formación, que uno es un ingeniero industrial, le enseñan de todas las ingenierías un poquito. Creo que esa es la mentalidad que tengo yo en el día a día y es, aprendo de todo un poquito, me gusta saber de todo, me encantan los idiomas, hablo tres idiomas, me metí ¿Cuáles? hasta francés, inglés, italiano y estoy empezando a aprender portugués porque a mi hija le van a enseñar portugués, entonces Buenísimo. necesito foguearme con mi hija en un futuro. Y no, le he ensayado de todo un poquito. Me metí en artes marciales, soy cinturón negro en taekwondo, o sea, hago de todo un poquito. Chef frustrado, trader frustrado. Pero rico. Explorando, explorando todos los Exactamente. campos para mirar a ver qué puede utilizar uno dentro de la vida Exactamente, y exactamente. todo. Realmente todo le da uno herramientas, ¿no? Totalmente. Bueno, entremos dentro de la parte de la innovación. Como sabes, tenemos tres pilares. Cada pilar está separado por tres preguntas y tenemos a nivel general, tenemos en tu medio específicamente y a nivel Okay, personal. perfecto. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál crees tú que es esa innovación que ha sido la innovación más grande en la historia? Yo creo que una de las innovaciones, una que me está interesando muchísimo, más que un producto como tal, es como una forma de pensar y de actuar, y es todo ese nuevo mundo del do it yourself, como de hágalo usted mismo, que muchas aplicaciones, todo el tema de internet, como que lo ayudan a uno mucho. Pero si uno se pone a pensar, eso va a cambiar muchísimo nuestro entorno en lo que nosotros acá nos estamos desempeñando, porque hoy en día las personas pueden hacer lo que antes expertos podían hacer y lo pueden hacer de una forma muy sencilla. Y nos va a tocar prepararnos desde el punto de vista laboral a entender que una persona puede llegar a hacer el trabajo que uno le podía ofrecer de una forma mucho más sencilla. La gente puede ser fotógrafo, puede montar sus videos. Quieren hacer una página de internet, lo pueden hacer en 3 segundos. Quieren aprender a hacer un mueble con ciertas características, se meten a internet, ven el video, ya lo están haciendo. Y nosotros, que éramos los expertos en esos temas, podemos llegar a enfrentarnos a una competencia que es nuestros mismos clientes volviéndose los expertos en sus propios temas y dejando de tercerizar un poquito todo. Eso está muy chévere, porque aparte de todo, le das también una opción de, bueno, no se va a acabar el trabajo, sino que hay que transformarlo de alguna manera, hay que innovar en el trabajo que estás haciendo, Exactamente. pero al mismo tiempo te están abriendo una oportunidad que es, debes ser el mejor generador de ese contenido para las personas que quieren aprender lo que tú sabes hacer, para que seas una autoridad dentro de ese campo. Entonces, Totalmente, y se van a crear empleos, pues ya está pasando, o sea, las carreras de ahora son totalmente nuevas, son totalmente novedosas precisamente por eso, porque va a tocar buscar la forma de diferenciarse, de generar realmente un valor agregado. Yo ya puedo manejar mi propio taxi, yo ya puedo montar mi propia empresa, puedo importar de un país y vender acá, o sea, ya todo está muy a la mano. es interesantísimo el punto que dices de la innovación en el empleo. Yo creo que ahí es un punto para pensar muy fuerte de la profesión como tal, Sí, ¿cierto? total. Bueno, hablemos entonces de la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿en qué le ha fallado la La innovación innovación. a la humanidad? Yo veo una innovación última que sí siento que ha traído cosas muy buenas, pero al mismo tiempo tiene un segundo lado de la moneda, del otro lado de la moneda, que sí es bastante negativo. Y es todo el tema de los famosos chats de Redes los sociales. smartphones. Ah, los chats como tal. Sí, No digámoslo redes así que el, sociales, sino los chats. no, y lo hemos visto y es una innovación muy sencilla, muy eficiente,
Nunca había sido tan fácil comunicarse con cualquier persona, de la forma más rápida, pedirle lo que sea, comunicarse con personas que uno no podía comunicarse, acerca personas. También le permite a uno comunicarse con personas que uno no querría comunicarse de frente, digámoslo así, que le pasa a mucha gente. Pero al mismo tiempo, pues yo creo que a nivel social, todos lo estamos viendo, no es algo nuevo ver cómo la socialización personal está muriendo y ya una reunión no es una reunión, sino gente aislada, son cuatro personas en eso. Metidas en ese mundo. Entonces es una mega innovación, pero yo creo que es un tema de conversación que ve uno mucho en las redes y es cómo está impactando negativamente en la socialización. Claro, ya hace falta esa llamada a la casa, ese momento de hablar, de preguntar, que simplemente con un hola, ¿cómo vas? Bien, ah, bueno, ya... Ya se hizo y... Sí, claro, se pierde una parte humana. Exactamente. Con ese tema, claro. Exactamente. ¿Y en el día a día qué hace falta? Yo a veces le uno por filosofar y dárselas de filósofo y de pensarla un poquito. Yo tengo un tema con el tema de transporte. Sí. No lo veamos Bogotá. Sé que la solución ya existe, pero no es masiva, no es todavía mundial. Pero si uno se pone a pensar, y es cuando le digo que uno se pone a filosofar, yo a veces le decía a unos amigos, ¿ustedes no se han puesto a pensar que manejar un carro es una cosa muy arcaica? Sí. Meterse uno y meter a la familia en una caja metálica de media tonelada, confiar en los instintos de uno, en los reflejos visuales, auditivos, y mandar a la familia 100 kilómetros por hora, rodeado de muchas cajas, a la misma velocidad. O sea, si uno lo pone en términos muy básicos. Y a la suerte, ¿no? Y a la suerte, porque alrededor de uno hay miles de personas a las cuales uno también está confiando en que no van a hacer nada. Y la tecnología es que tranquilo, que adentro tiene unas bolsas que se inflan con aire, que si usted se estrella, rebota en la bolsa. O sea, si uno se pone a pensar, eso es arcaico. Sí. Claramente no estoy desestimando la tecnología de los carros, pero ya estamos en el 2016 y uno se pone todo futurista. Eso ya debería ser un tema que uno no debería estar pensando mecánicamente, sino es algo que uno ya se debería haber desentendido. Claro, deberían ser como unas bolas de esas en las que uno se monta y lo lleva a la bola, pero que si algo le pega simplemente rebota un poquito. Exactamente, y... o sea, no deberían existir los accidentes porque no. Es que eso es un computador que itera más rápido que uno, pero eso es un arte todavía confiado a la capacidad humana. Pero es bueno, seguimos remendando algo que ya deberíamos desechar. Exactamente. Todos los días. Exactamente. Entonces, mejores frenos, mejores no, venga, Exacto. Inventémonos algo De que ceros, realmente otra vez, funcione. devolvámonos, que eso tiene que ser reinventado. Buenísimo, me parece muy buena, muy buena esa idea. Y ya pues pasaríamos a hablar sobre el tema de tu medio, en el medio en el que te desempeñas. Nos contabas que trabajaste en dos multinacionales Sí. anteriormente. Sí. ¿Podemos decir cuáles son? Sí, sí, sin problema. Una fue Bavaria, SAP Miller, cuando, digámoslo así, que me alcanzó a tocar la época la de que era Bavaria y después la transición con SAP Miller, y la segunda fue Nestlé. No, buenísimo, porque yo sé que acá ahí sí se les abren los ojos de yo le quiero preguntar a Juan, yo quiero saber, que me cuente. Escriban ahí abajito. Ayúdeme, recomiéndeme, ¿dónde paso la hoja de vida? Aquí toda la gente es así, entonces escriban abajito de los de este video todos los comentarios, todas las preguntas a Juan. Y denle like a este video, de una vez lo digo, al final lo voy a repetir, pero para que no se les olvide. Entonces, dentro de la industria que te mueves, aprendiste un montón de cosas, saliste y montaste tu empresa basada en el conocimiento que adquiriste en esta experiencia. Exactamente. ¿Cuál es la innovación que le hace falta a esa industria? Digámoslo así, que nosotros en marketing y en investigación de mercados, listo, nosotros tratamos de entender perfectamente al consumidor, digámoslo así, que la lógica es que yo lo entiendo y después le comunico, le ofrezco, le entrego. Pero aún así seguimos hoy en día apostándole un poquito, como decimos, el mercado es una mezcla entre ciencia y arte, y esa parte artística o esa parte de no conocimiento, digámoslo así, que sigue siendo como un poco de apuesta a la incertidumbre, yo creo que ahí hay una innovación bastante interesante, y es cómo realmente puedo yo estar en el momento en que la persona está necesitando algo, o sea, en el momento en que se le genera esa tensión, esa necesidad, es el momento en el que yo le aparezco, le entiendo la tensión, le genero la solución y al mismo tiempo le genero el acto de compra, que es a lo que al final todas las empresas estamos buscando. Nosotros no generamos comerciales, no hacemos comunicación, no hacemos promociones, ventas simplemente por enamorar, sino porque al final pues esto es un flujo de caja. Claro. Ese es el momento, incluso Google lo habla como el zero moment of truth, que la persona busca realmente
y empieza a buscar lo que necesita. Pero si nosotros pudiéramos en ese momento previo, antes de ese Zero Moment of Truth, casi que sería antes de lo que Google está diciendo, yo poder llegarle con la comunicación y no tener que hacer todo este desperdicio un poquito de intentos de comunicación en los touch points, que claramente se ha hecho un muy buen trabajo y las empresas, las agencias nos ayudan muchísimo en eso, de todos modos hay un poco de desperdicio. ¿Cómo eliminar todos esos desperdicios y llegarle en el momento que él lo necesita con la solución, acto de compra? Mejor dicho, que la persona pudiera pensar, con un botón, clic mental, que tengo un botón y le ahí, despachara ya, en el momento como era y personalizado, etcétera. Todo lo que nosotros peleamos todos los días por lograr, pero pues obviamente el mundo real todavía no nos lo permite. Lo más cercano para mí es Netflix, que uno no tiene nada que hacer y está el logo ahí y le va diciendo qué podría hacer y no simplemente hace. Listo. Exactamente. Está. Pero exactamente. A nivel de compra y llevarlo a los puntos, hacia allá vamos. Exactamente. Y necesitamos correr para allá. Realmente. ¿Cómo hacerlo en el mundo real tangible, cuando hay temas de distribución, cuando hay un tema de costos de transporte y todo eso, el empaquetamiento? Toda esa logística, claro. Esa parte, ¿cómo podríamos llegar a eliminar toda esa parte y realmente que le llegara en el momento que es? Está muy, muy interesante. Y nos lleva a la pregunta divertida de esto. Para la gente, si fueras un superhéroe, ¿qué superpoder, un superhéroe innovación, qué superpoder crees que es el que debería tener este superpoder, este superhéroe? Hay uno que podría ser que es la visión rayos X, pero la visión rayos X pelacebollas. ¿Qué es lo de pelacebollas? Una persona está hecha como por capas. Sí. Hay un tema de imagen, un tema de lo que yo proyecto. Digámoslo así, que después viene la persona como tal, después vienen todos sus pensamientos, etcétera, y hay una palabra que todos en mercadeo le hemos dado palo, pero realmente no la usamos bien, y es el famoso insight. Y es esa tensión que ni siquiera el consumidor es capaz de verbalizar. Para uno sacarle un insight a un consumidor, mejor dicho, hay que meterle y meterle hasta que con el destornillador le saca uno el famoso insight, que al final él dice, oiga, sí. O sea, casi que le toca uno volverse un psiquiatra, claro, para encontrar cuál era esa famosa tensión que lo motiva a él a realmente interesarse por algo. Para mí esa visión, porque a veces cuando uno le pregunta al consumidor, el consumidor no lo verbaliza bien, él mismo no sabe cómo solucionarse. Si uno pudiera entrársele, romper todas las capas de la cebolla, llegarle realmente a eso y decirle, es que lo que usted necesita es esto. Claro. Y no es lo que usted había pensado ni lo que le hemos tratado de entregar, sino lo que realmente usted quiere es esto. Eso para mí sería un mega superpoder. Sí, aplicándolo a la creatividad y aplicándolo a cada una de las cosas sería algo muy, muy valioso realmente. Sí, sí. Me serviría muchísimo. ¿Cuál sería la kriptonita? ¿Qué es eso que mata a este superhéroe? Uy, hay varias kriptonitas. Hay una kriptonita. Acabo de decir que la innovación debe traer flujo de caja. Sí. Que de alguna forma las empresas trabajan por una rentabilidad y por un flujo de caja. Pero una de las kriptonitas, me parece a mí, es tiene que ser rentable en 3 meses. Eso mata la innovación. Para mí, la innovación per se, claramente tiene que llegar a tener su rentabilidad, pero primero no se le puede pedir en 3 meses que sea rentable. Eso es una de las situaciones que uno se enfrenta muy a menudo, y es uno lanza un producto, uno lanza un servicio, uno lanza un nuevo proceso e inmediatamente se le empieza a exigir cómo podemos volverlo rentable ya. Necesitamos que nos genere flujo de caja. Y en mi experiencia he vivido situaciones en las que un producto como tal puede no ser rentable, pero el efecto que tiene este producto sobre el resto de productos de la misma categoría o de la misma compañía hace un efecto halo que hace que la rentabilidad de los demás suba. Este por sí solo puede llegar incluso a destruir un poco de valor. Claro. Pero si nosotros como compañías no tenemos la visión completa, sino que miramos cada uno de los proyectos independientes la caja. Y le exigimos exactamente a cada uno, podemos llegarlos a matar. Y esa para mí es una de las kriptonitas más recurrentes y duras contra la innovación. Otras como lanzar el producto, tenerlo en el mercado, pero al mismo tiempo ya estoy lanzando el segundo, entonces los recursos de este se los mando al siguiente y este queda solo de alguna forma en el mercado, queda sin el impulso, queda sin la fuerza, y al final el problema es que yo no generé el hábito del consumo. Y se ha visto que en los consumidores, en el ser humano, para generar un hábito, uno necesita entre 3 y 5 años de usar un producto para que no deje de ser una moda y se vuelva un hábito. Si antes de eso yo ya lo dejo solo, tratando de nadar solo, es como botar un niño chiquito al agua y decirle, nade solo, ojalá lo logre. Sí.
y va a ser el mejor nadador. Si no lo logra, pues, tristemente. Pero, ¿quién es el del problema después? Es la fuerza de ventas, que tiene un producto que no sabe cómo comercializar. Son los canales, que ahora quedan con un producto que no les rota. Y eso es una pelota que se le vuelve a uno duro. Y hay temas de credibilidad, temas de afectación de marca. Entonces, esa es otra de las criptonitas duras de dejar sin recursos a un pobre que acaba de salir. Me gusta mucho ese análisis y esos conceptos y todo, tener ese journey de consumidor, exacto, de creación, de todo así fresquito para la pregunta que sigue, porque lo expone a uno, lo deja vulnerable ante la gente en este programa, que es cuál es esa idea que te has enamorado y que ha sido la peor idea, pero posiblemente la sigues defendiendo en este momento. Puede ser personal, puede ser profesional, pero que uno diga, no. Tengo varias. El día que decidí comprarme un caballo y que durmiera dentro de la casa, no sé. Yo tengo dos. Una a nivel profesional, digámoslo así, que en una de mis experiencias laborales yo estaba trabajando en la parte de investigación de mercados y queríamos ofrecerle al consumidor una bebida que lo ayudara a parrandear. O sea, una cerveza con mucho alcohol. Exactamente, exactamente. Y de alguna forma, ¿qué hicimos? Venga, preguntémosle al consumidor, es lo lógico, hay que preguntarle al consumidor, hay que oír al consumidor, acabamos de decirlo muchas veces, hay que oírle al consumidor. Oímos al consumidor, venga, le quiero entregar una cerveza para parrandear con más grados de alcohol. ¿Cuántos grados de alcohol debería tener esa cerveza? Claramente los consumidores nos dieron su posición, nos dijeron esto, nosotros felices teníamos el producto, produjimos el producto, lanzamos el producto y nos estrellamos contra el mundo. Y nos poníamos a pensar qué fue lo que pasó. O sea, hicimos todo lo que el libro dice. Oímos al consumidor, analizamos el producto, le produjimos lo que el consumidor quería y al final nos estrellamos. Y fue un producto que nos tocó sacar del mercado. Y, digamos, ese producto no se hubiera podido... Yo estoy casi seguro que si se vuelve a lanzar ahora... Y simplemente por temporada podría funcionar. Puede llegar a funcionar, digámoslo así, que voy a decir algo que no puedo repetir y es, más lo van a repetir cada vez que pongan el video, es el consumidor siempre tiene la razón, pero a veces no sabe cómo decir las cosas. Uno no puede coger textualmente lo que dice el consumidor y salir a hacerlo y entregárselo. Porque ahí viene el tema de los rayos X, del insightfulness, de poder entender perfectamente qué era lo que estaba latiendo dentro del consumidor. Como cogimos literalmente lo que él pidió y lo produjimos y nos estrellamos contra el mundo porque le entregamos un producto que ni siquiera el consumidor sabía manejar. Claro. Ahí es cuando viene el tema de yo tengo que entender qué es lo que realmente necesita y eso yo creo que sería una segunda fase que podríamos hacer de ese producto que le recomiendo a la compañía, que ya lo podría volver a hacer y es, venga, ya entendimos, sí podemos entrar en el mundo de la parranda con cerveza. Es más, se rumbea mucho más con cerveza que con otras bebidas alcohólicas en Colombia. Pero necesitaban más grados de alcohol, pero el consumidor no sabía ni siquiera cuántos grados de alcohol tenía una cerveza, ni siquiera sabía cuántos grados de alcohol tiene un vino, un whisky, un aguardiente, y no podíamos exigirle eso. Entonces es responsabilidad de uno devolverse, fabricarla a su manera, entenderla, y claramente podría ser un éxito. O sea, yo sigo enamorado de ese producto. ¿Podemos decir el nombre del producto? Brava. La Brava. Cerveza Brava. Claro que sí. Yo creo que se la tomaron Sí. Las 73 personas que están detrás de cámara, todos están levantando están la mano. Están parrandeando por allá atrás, sí, y claramente ese fue un producto. Incluso lo sacamos con menos grados de alcohol que el consumidor nos había pedido. Incluso el consumidor nos decía, queremos que tenga 9, 10 grados de alcohol. País de borrachos, siempre lo he dicho. Y no. Pero yo creo que por temporada, yo soy fanático del Águila Imperial, por ejemplo. Para mí, yo espero diciembre a que saquen Águila Imperial. De acuerdo. Y sé que esto podría generar la misma reacción. O sea, total. Se me hace que la idea era buena. Yo ahí sí los apoyo total. Y me voy. Total, láncenla otra vez. ¿Y cuál es la otra personal que me habías dicho? La personal. Yo después hice una, como tengo esa parte de querer aprender de todo un poquito, dije, bueno, venga, aprendamos un poquito de inversiones por internet. Entonces... ya sé por dónde me metí con un amigo, que si mi amigo está viendo el video, se va a saber muy bien. Señor David Murcia, un saludo muy grande. Ojalá. No nos fue tan bien. Y el hecho es que me metí en un curso de cómo importar cosas de la China, me metí en un curso de cómo vender cosas por internet, me metí en un curso de trader, todo eso en cursos, pequeños cursos. Sí. Y decidí meterme yo.
Entonces dije, ya tengo analizado el mercado, traigámonos estos cuatro productos. Le dije a mi amigo, pusimos la plata, nos trajimos containers de eso. Ni siquiera le habíamos preguntado al consumidor si le interesaba. Claramente, un mes después, éramos cada uno viviendo en su apartamento de 70 metros cuadrados, rodeados de cajas, tratando de vender productos que venían de la China, que incluso la imagen no la entendíamos de qué era el producto y era tratando de acordarnos qué era lo que habíamos comprado. Y nos pegamos una estrellada financiera. Después la plata que logramos recuperar la metimos en acciones, nos poníamos los dos a transar, nos reuníamos en la casa a dárnoslas de que ya teníamos el mercado identificado. Entonces Amazon lanzó el Kindle, entonces gané plata y entonces dije, eso funciona igual para todas. Entonces Apple iba a sacar el iPhone 4 o 5 en ese momento. Me fui para allá y la acción se fue para el piso. Con Facebook me fui para el piso. Entonces eso fue un tema de aprender que no todo es copy-paste y que todo funciona de la misma Claro. manera, pero sí fue un intento de una experiencia de la cual no me arrepiento para nada. Por ahí hay productos chinos rondando en mi casa. Todavía. Sí, tengo unos guantes para pelar Robots. papas, buenísimos, se los recomiendo. Puro televentas, una casa Total, 100% llame ya, televentas. mejor Llame dicho, llame ya. ya. Y ahí en mi casa tengo, así que si quieren, llame ya que ahí tengo guantes pelapapas. Buenísimo. Entonces, tienes tres hijos, me Sí. dices. Y si alguno dice, papá, papá, quiero ser innovador, ¿cuál sería esa cantaleta que uno le repetiría todos los días? Yo les digo, inténtelo. Para mí ese es uno de los verbos que más le meto a mis hijos todos los días. Y eso va en su forma de pensar y es en todo lo que los rodea. Cuando se enfrentan a un plato de comida con cosas que nunca han probado, pruébenla. A lo mejor les va a gustar o no. Y mi hijo, al año y medio, 2 años, ya estaba comiendo aceitunas. Mi hija ya comía calamares y caviar. Por el simple hecho de que yo los motivaba con mi esposa, inténtenlo. Uno no sabe de pronto de esa mezcla o de algo, van a encontrar algo interesante. Y eso ha sido un tema recurrente y es, no quiero hacer esto, inténtalo. No importa que te Inténtalo. estrelles, no importa que no tengas éxito, dale que eso te va a traer algún aprendizaje. Claro, claro que sí. Ahora, dices que tienes entonces la casa llena de guantes, pelapapas y todo de China. Llame ya. Pues llame ya. Entonces, eso me da pie para entrar a una cocina y hacer nuestra receta de innovación. Ok. ¿Cuáles serían esos cinco ingredientes que le meterías tú a esta receta de innovación? El primero sería un tema de programación neurolingüística, personal del grupo que quiera hacer innovación, y es un tema de quítese el no. Sí, la innovación trae un riesgo. Si es cierto, uno no le está apostando a lo seguro, o sea, no creo que exista una empresa que innove yendo a lo seguro. Siempre va a haber un tema de riesgo, pero inténtenlo. Claro, La trae eso. innovación trae mucho éxito, es costosa, implica esfuerzo, implica cambiar procesos, pero el resultado es un paso más allá. Ese sería el primero. Entonces yo lo llamo como programación neurolingüística. Esa sería la base. La base. O sea, con esa forma de pensar, ya puedo seguir. El siguiente tendría que ser un tema de las siglas en inglés, esas famosas KISS, de Keep It Simple, Stupid, Sí, la es. última S, pero el Keep It Simple, ténganlo sencillo. Si toca explicar mucho la propuesta de valor, no la va a entender el consumidor por más y lo que sea, hay que mantenerlo sencillo. Tiene que ser una solución sencilla. La siguiente tiene que ser un tema de experiencia. Ya no podemos pensar que la innovación se basa en un producto. Producto, sí, El producto total. tiene que estar rodeado de una experiencia, tiene que ir un poco más allá. Incluso ya el producto deja de ser tan importante y es mucho más importante en muchas ocasiones la experiencia que lo rodea. Claro. Y cuando estuve en una de mis últimas innovaciones, era un producto de café y la innovación de experiencia alrededor de ese producto de café revolucionó la categoría de café en Colombia. Y Espectacular. estábamos hablando de una máquina de café que si uno dice, pero lanzó una máquina de café en Colombia, ¿qué tiene de interesante? No, yo no lancé una máquina de café en Colombia, yo lancé una experiencia en una categoría en Colombia que es súper relevante, pero que de alguna forma estaba muerta y estática. Y se logró a través de una experiencia traerle a una categoría una innovación, un tema disruptivo que realmente hiciera que la gente se pegara más a la experiencia que al producto como tal. Y eso es importantísimo. El siguiente, lo hablamos, el famoso copiar con orgullo, que es no se invente la rueda. La innovación a veces está ahí enfrente, uno la puede coger, simplemente es voltéela y ahí está la innovación, no es lanzar nuevos productos de la nada, pensar que la innovación es algo que me va a tocar irme a la punta
del Everest a ver si me ilumino con algo. No, a veces está enfrente a uno, le cambia uno un proceso y es una solución totalmente innovadora. Completamente de Y acuerdo. me falta uno, el último, magia. Magia. Y eso es algo que tiene, que me impacta mucho a mí en mi vida y en el día a día, y es, uno tiene que creer en la magia. Uno no puede dejar que el día a día se lo consuma a uno y pensar únicamente en procesos. Hay que traer algo novedoso, hay algo que tiene que romper con la rutina. Creerse, soñarse, pensar en algo totalmente mágico y volver y empezarlo a aterrizar, pero sin matar esa magia. Tiene que existir todavía ese componente que haga que la gente diga, wow, me gustó esto, tiene algo más allá, puede ser la misma experiencia, pero tiene que ser un tema que me toque emocionalmente. Eso es muy bonito. En lo profundo. Realmente es buena magia. Total, total. Entonces, en una frase, ¿qué es la innovación para ti? La innovación es nueva visión. No hay que pensar que eso es para pocos la innovación. La innovación la podemos hacer todos. Realmente es, yo tengo esto, dele la vuelta, voltee la página, búsquele el otro lado. Parta de una base. Puede ser un producto existente, puede ser una idea existente. Con que uno, como les decía ahorita, cambien un pequeño proceso, ya de ahí pueden hacer la innovación y no tiene que ser tan complicado, tan complejo, tan costoso. Y a veces pequeños cambios generan grandes resultados. Es una nueva visión de algo. Me gusta eso, nueva visión, porque también es de uno, porque uno siempre piensa innovar para los demás, pero ¿por qué no facilitarse uno mismo la vida? Entonces, de acuerdo. Se me hace muy bonito esa frase para que se la lleven, para que la metan en su día a día. Juan, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Redes sociales? ¿Página web? ¿Cuál bueno, sería? Página web de mi empresa de consultoría es www.gravityconsulting.com.co. Larguita. .com.co, Gravity Consulting. También tenemos la página de Twitter, @gravitycol, de Colombia. De Colombia. Ahí me pueden encontrar fácilmente. Le escriben, le hacen las preguntas, lo contactan, todo lo que quieran hacer a través de esas redes sociales. Por favor, denle like a este video, compartan este video, dejen sus comentarios abajo y nos vemos en una nueva edición de Martes de Marcas dentro de 8 días. Juan, muchísimas gracias por Andrés, acompañarnos, muchas por gracias, estar acá. Muchas gracias Muy a ustedes chévere. También. Hasta luego, chao, nos vemos la próxima vez.